Hola chicos, chicas, hola a todos. Voy a mover el micro, sonará aquí algo raro, pero es que estoy moviendo el micro. Y bienvenidos al canal Desastre, me van a dar un golpe, uy, rozando el larguero. Estamos en primavera de la serie 2, en Forza Bug, Horizon 5. Este no creo que me dé porque viene muy despacio, pero lo mismo. Tiene mala puntería como yo. Bueno, es más precavido. Algo más precavido. Vamos a ver. Feliz año nuevo, chicos, a todos y todas las cosas esas que se llevan por aquí. Vamos a hacer este evento primero que hay por aquí. Como veis, tengo poco hecho. Voy a intentar. Yo estoy ahora mismo en mi época. Estoy en viernes, que esta noche es noche vieja, pero voy a intentar grabar todo lo que pueda para tenerlo ya libre los demás días. Un poquito, algunos, no mucho. Voy a intentar hacer dos o tres eventos y lo que pille por ahí si puedo hacer algo más. Vamos a hacer campeón de temporada, listo para el conteo final. Dando recompensa un Mercedes-Benz G63 6x6. Buah, 5 puntos y por lo que veo es de cross country. Dan 5 puntos para la lista de reproducción y es de cross country. Vale. Y anda, mira, piden coches de contuneo máximo de C600 y que sean de la categoría pickups y 4x4. Vale, ¿no? Pues ya sabéis cómo buscarlo, ¿no? Sabéis que en nuestros coches damos la Y nos vamos a ver si está aquí pickups y 4x4, que creo que como hicimos ayer, los de trucos publicitarios, lo decía yo, por ejemplo. Y pedían además un C600, que era entre picas de esto y 4x4. Aquí nos salen todos, porque yo no he buscado C ni nada, ¿eh? Nos salen todos los picas y 4x4 que tengamos. Yo usaría, por ejemplo, algún Bronco, incluso el Jimny, el Scout. Me gustaría usar el Scout, no sé por qué, pero esto, bueno, el Ranger este lo hice ayer para los trucos. El Gladiator está bien. De esos son muy buenos. Este también, el Lamborghini. Bueno, para la cross country, pues eso sí. No sé cómo será de disputado el invento este, ni de difícil. Yo voy a usar este. Voy a intentar usar este. A ver qué tal se da. No, vamos a probar aquí. Creo que se dará mal. Además que tiene pocos caballos. Esto no vale para nada. Si tiene más. Bueno, es que no voy a hacer nada con él, ahora que me da cuenta, a ver. Este tiene 500 y pico, vamos, 200 y pico, y el taller 300 y algo, el Renegade este. El Wrangler, pues quizá tune el Wrangler. Voy a intentar hacerlo. Estaba bastante inestable el Wrangler ese, pero es que el G este, ese no me gusta mucho, la verdad. No sé por qué tiene tan poco caballo, ni qué hice ahí. Este, yo creo que voy a usar este. Porque el L, este no sé si usarlo. Quizá tenga que usar al final el Lamborghini. O tunear otro, no lo sé. O pillar el túnel de alguien. Porque si veo que no puedo, pues tendré que pillar el túnel de alguien. Porque seguro que no puedo. Venga, vamos a. No sé para qué he entrado a eso. Si lo que tenía que hacer es entrar en la carrera. Es. Campeón de. Sí, está, ¿eh? Venga, ven aquí. Viaje rápido. Lo puedo hacer también por el mapa normal, pero vamos, que así. O voy más directo. También se pueden buscar los coches válidos de otra manera, pero es para que veamos todos los que tenemos. Si por si queremos tunearlo a C600, claro. A ver qué pasa con esto. No me fío, ¿eh? No me fío nada. Y voy a mirar si cómo lo tengo, la tracción. El control de estabilidad y todo eso, porque yo solo voy a poner, ¿eh? Hay circuitos y una de punto a punto. Bien. Madre mía, si yo creo que iría mejor hasta con uno esto de serie. Tuneo mío y en cross country con un coche que no. Para darle sí, para la zona de velocidad sí, pero ya. Si me viste, ya viste que iba más tiempo fuera que dentro de. Así que no sé, si iba mucho el coche. Luego, además, la última velocidad creo que la puse muy larga y se viene abajo. No sé, ya como haya muchas cuestas que la habrá.
la voy a liar. Tendré que cambiar de coche, seguro. Dificultad, ¿eh? Ah, están puestos. Vale. Bueno, vamos a ver. No iba mal el coche, ¿eh? La verdad es que no iba mal el coche. Lo que pasa que... ahí va, no sé. Se me iba algo. Bastante, y este se me va más. Es que me he cambiado a otro tuneo de otro. Veo que es más lento que el mío. O supone la velocidad punta, pero... es que parece que no. El mío se quedaba cortado antes, creo, de velocidad. El caso es que este corre más, pesa menos. Pues ya he visto que corría menos, pero no sé. La descripción me extrañaba porque pesa menos. Es de Keine Garde o algo así. Lo he usado ya otras veces, tuneo suyo. Y sí, este va mejor, ¿eh? Es que tampoco tengo ganas de experimentar ni sufrir con el mío mucho, ni dejarlo para la última carrera. La... ahí va. Se había muerto. Para dejarlo tanto en pendiente. No lo sé. Ya veremos, y a lo mejor sí, porque se me adelantan todo, como siempre. O vuelco o algo, yo qué sé, ¿qué pasa aquí? Y este corre mucho, ¿eh? Sí, corre, vale. Este coche es bueno. Este túnel es bueno. Vanessa, hoy no quiero sufrir, ni que sufra por mí. No, ¿qué hace? Voy a sufrir al final, ¿eh? Voy a sufrir al final, porque voy a sufrir yo. ¿Por qué se va así el coche este? ¿Qué me ha pasado? Ya estamos. Bueno, también a lo mejor porque tengo el control de tracción y estabilidad puesto y lo mismo ha querido volver. Menos mal que es bueno, que corre mucho esto. Ha querido volver a su... venga, ayúdame, Bronco. Ayúdame. Jimmy, este es Jimmy, ¿no? No, Bronco, sí. Pero no me pares. Tú ayúdame. Oh, qué mal ahí, ¿eh? Lo que le ha pasado, el mareo que le ha dado a este coche. Qué mareo le ha dado. A ver, tú no te atravieses cuando te tienes que comportar como una persona de coche, una persona ¿cómo es? Automovilizada, motorizada. Madre mía, ¿qué haces tú? Pero y este, no, tú quieto. Si yo tengo más velocidad, soy más malo, pero tengo más velocidad que tú y menos conocimiento. Vale, y ahora me adelantarán por encima varios, ¿no? Vale, pues mira, eso hemos ganado. Cuando levanto un poco el dedo me adelantan, ¿eh? Menos mal que estamos muy hábiles. En fin, que me he tenido que echar para atrás con el coche que quería elegir. Bien, por mí. Cuidado, cuidado que la pierdo, ¿eh? Cuidado que pierdo la carrera y no me hace mucha gracia, porque es que estamos en Nochevieja y mañana Navidad. Otra vez digo lo mismo. Mañana de nuevo, año nuevo, 2022, qué asco, de 2021 y 2020 y todo. Ay, madre. Bueno, gracias Keine Garde, por lo menos aquí no hemos librado. Me gustaría a mí usar mis tuneos, pero es que madre mía. Incluso es que con este soy yo, si con mi tuneo se gana muy hábil, ¿verdad? No quiero tampoco estar aquí sufriendo tanto. Sí, completa cross country en las dunas. Gana el cross country en las dunas. Gana un evento de cross country en otro de clase C. Vale, sí, pero déjame en paz. Que yo quiero... no me distraigáis. No me distraigáis, que digo, quiero hacer la siguiente. Esta, por ejemplo. Ya como son circuitos me da igual, uno que otro. Yo no sé si quitar los controles de tracción y estabilidad y que vaya loco esto del todo. Total, si ya me ha hecho ahí una pirula. O dos pirulas, ¿no? A la más mínima. A lo mejor con otro me hace nada más salir. Venga, quita eso de medio. Quita eso de medio. Aquí, movimiento, movimiento queremos. Venga, lo voy a quitar. Fuera. Tenía que atreverme yo a eso de lo del cambio manual. Pero si me hago un lío
usando un botón. Con que por usar dos o tres botones más y todo. No, déjate, déjate. Venga. A ver qué hay aquí. ¿Qué hay aquí de bueno o de malo? Esto ya es otra cosita, hombre. Esto ya es un coche tuneado por alguien que sabe. Con conocimiento. No, no, por mí. Y eso sí, lo malo es conducirlo por mí. Si es un coche conducido por mí, pues cambia la cosa también. Vea que salto me va a pegar aquí más guarro. Vale, pues no es tan guarro, ¿no? Que tirones, tirones. Tirones me pega el coche, no, el juego. Ah, que me he liado yo. Ya me iba a ir por otro lado, como siempre. Sí que no veo. Hablo y no veo. Y me pasa igual cuando veo. Estoy con la mascarilla, que no veo a la gente. A ver qué tiene que ver la mascarilla para no ver a la gente. O no oírla, o yo qué sé, si es no ver. No ver bien a la gente, pero que no influye en oír, ¿no? Que iba a ser. Bueno, estamos quedando ya todos sordos y ciegos y de todo. No haga eso. Madre mía. Pero toda la ventaja que tengo. Pero no te vayas, ¿sí? Qué coche más raro también. Qué cosa más rara hago yo aquí. Me ha hecho igual que con control que sin control. Sin control de estabilidad y todo eso. Esto escarba mucho. Para mí. Primera vuelta. No he volcado todavía, pero lo podemos seguir intentando. A ver. ¿Dónde está esto? Es que no he llegado. Primera vuelta, digo. Ahora es primera vuelta. Ahora es cuando empiezo a volcar yo aquí, seguro. O hacer alguna de las mías. Que, bueno, de las mías hago siempre. Estoy todo el rato haciendo travesuras. Venga, a ver. Mira, me están alcanzando otra vez. Qué agobio, macho. No me dejan en paz, macho. Déjame en paz que yo tengo mi cosa que hacer. ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué tú? Ay, madre, es que haciendo un latigazo. Antes me hizo ahí, ¿no? El latigazo raro ese. Fue más adelante. No sé. Como para jugar con volantes yo aquí. Como los cross country esto. Vale. No puedo. Si se me va con el mando todo aquí por los aires. Jugar yo aquí con volantes. Estamos locos. Que... Hombre, loco sí estoy. Pero de otra manera. Loco por mí. Loco por mí. A ver, quieto. Que no te vayas tan lejos. No te vayas tan lejos. Madre mía, cómo se va de lejos esto. Aquí es donde fue donde me hizo el latigazo, era que me acuerdo yo. O por aquí, es que ya no me acuerdo. Me pega tantos latigazos a lo largo del día. Parezco un esclavo. A ver, tú, venga, ponte ahí. Venga, a ver, hombre. Que tenía un montón de ventaja. Y ahora no tengo ni siquiera nada. Qué buen coche este, ¿eh? Está bien, ¿eh? Aconsejado el tuneador este, Kinesgarde o Garde, ahora lo veremos, Kinesgarde o Garde. Cobarde no, ¿eh? Kinesgarde o Kinesgarde. Bogarde no, que será de Barcelona también. No. Kinesgarde o Kinesgarde. Ya lo veremos. Déjame en paz, que me estoy distrayendo de lo que estoy haciendo y yo es que me voy muy concentrado siempre, ¿a que sí? Centrado y concentrado, venga, venga. Déjate de esos giros raros. Que hay arena aquí, claro. Y con mi arena, pues dale alegría a tu cuerpo. A ver, ¿qué estoy diciendo? Me estoy yendo de mí mismo. Me estoy haciendo un exorcismo mental. Sal de ti. Ay, 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 ay. No, vuelvo si me salgo. Pero de verdad, Me salgo, pero de verdad. Ah, pues este coche es un fastidio con el mío, no habría sufrido. Y no son épocas para sufrir tanto, ¿verdad que, Vanessa? Ahora sí que por lo menos es un coche que no hay que sufrir tanto. Aunque sufre igual, si veis que yo que sea el coche bueno, si como yo soy malo, ¿qué más da? Tuneo mío de quien sea, prácticamente... Hombre, con este voy tranquilo, porque no es mío. Yo puedo echar culpa a otro. También bueno, ¿no? Una cosa es... Si es mío, es la excusa. Y otra cosa, si no es mío, pues nada, le echo la culpa a otro y ya está. También una excusa. Es un win to win. Y ya está. Y hemos ganado, creo, después de tanto rollo. Bueno, pues ya está.
Este coche va bien. CJ5 creo que es. Renegade. Y bueno, vamos a ver la última. ¿Cómo es? Ah, bueno, un circuito. Que no. Eran dos circuitos y una carrera punto a punto. O sea que. No hay mucho misterio en eso. Vale, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. Ah, mira, qué bien. Vea, un coche de 1 millón. Por lo menos. Tampoco está mal. 200.000 más para la saca, que estoy en la ruina. Que bueno, si no habéis visto el vídeo que hice sobre el dinero que tengo que he subido así exponencialmente y tal, pues nada, especulando casi yendo a la ruina con el Honeycore V2 de Hunniga y ya está, arriesgando dinero, vendiendo el mío. No tengo ya Honeycore, que tenía uno, me tocó la ruleta y lo vendí. Yo me quedo sin nada siempre. Un coche que no voy a usar, ¿para qué lo quiero? Pues ven, yo lo compraré barato, por si pronto va a estar regalado casi. ¿Para qué lo quiero? Fuera, coche. Y si no lo puedo conseguir y no por eso, pues no, yo no quiero colección ni nada. Fuera. Ahora que le pude sacar 20 millones, pues 20 millones. Pues un coche que no uso. Si andáis a pura de dinero, ya sabéis, no quedéis con coche que vale un montón de dinero. Si ves que no lo voy a usar, bueno, lo tiráis y vamos, lo vendéis. Venderlo fuera, fuera, fuera. Huid de ello. Y luego, si eso, pues ya estará más barato. Estará en la tienda Forzatón o algún evento o alguna tontería y no tengáis miedo. Y si lo perdéis, pues lo perdéis. De manera tampoco hace falta tener todos los coches. No sé, está en ansia viva. Es que lo queréis todo: dinero, coche, de todo, ¿no? Tenerlo todo, si queréis. Ya sabéis que en vuestra coche, dentro de vuestros coches, hay una fortuna en dinero. Madre mía, lo que me ha liado aquí este. Aquí hay barro. Este coche ya va a ser peligroso. Y con los controles ya veremos, ¿eh? O si los controles, mejor dicho. Y si mi control, que no tengo yo control tampoco. A ver, ¿qué esto? ¿Qué esto? Me suena a mí esta carrera, ¿no? Sí, está muy loca esta carrera. Esta es la que hice con el buggy, creo. Hace al principio de los dolores, creo, me suena esta. Sí, vale, pero no porque me suene quiere decir que la vaya a hacer bien. ¿Qué tú qué haces? ¿Para qué me da? Y luego me entra mi, yo qué sé, me entra el cariño de una manera muy diferente a la ti. Venga, el último has perdido. Venga, fuera. Se ha quedado muerto, medio muerto el cochete, ¿no? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí, colega? ¿Qué pasa aquí? No, no, no derrape, no derrape. Tú no derrape, que tú no, esas cosas no las sabes hacer. Date quietecito. Qué mal me sienta derrapar cuando no tengo que derrapar, ¿eh? Tú aquí, aquí, y aquí, y aquí. Y ahí no, 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 ahí no. Ahí no, ahí no, ahí no. Ahí nada. Aquí yo creo que me parece que volqué con el buggy ese, con el Volkswagen ese raro, me parece que el morro, pero igual. Fue igual, no pasó nada. Sí, creía que era más corta esta carrera, me estaba yo liando conmigo mismo. Se hace larga, ¿eh? No te crees tú. Eso es bueno también por una parte, pero si te da tiempo a rectificar. En fin, yo qué sé. Si es bueno o malo. Si no tengo ni idea. Si no tengo ni idea, ¿para qué me paras tú, bidones? Estáis para pararme, ¿no? Gracias. A otro bidón ahí, pero ese no va a parar mucho. Aquí sí me tenéis que parar, porque aquí la voy a liar un poquito, creo. No, de momento no. Voy aquí moviendo el dedo sinuosamente. A por la última vuelta. Y aquí, con cuidado, que ya la lié donde sea, ¿no? ¿Dónde la he liado antes? Aquí. Ha sido aquí donde la he liado, que me salió fuera del escenario. Creo que sí, ¿no? ¿Qué coche más bueno este? Bueno, también reconoce mi arte de encontrar túnel, ¿eh? Yo qué sé. Aquí, pues, ¿dónde me fui yo un montón del juego? Ahí atrás fue, ¿no? Aquí os cerráis bastante en la pancarta esa. Y ya está. Esto no es nada.
Que estaba yo pensando en decir. Yo ya pondré un numerito en la descripción, estará del vídeo arriba, al principio de la descripción del canal, me pone esto, eso también demostrar más y todo eso. Ahí estará puesto el túnel usado. ¿Vale? Y eso, que no sé qué ha pasado ahí, que no he visto ni siquiera los muebles eso que había delante. Así que me da igual. Me va a quedar primero, pero me ha parado un montón, ¿eh? He llevado todo eso ahí. Qué asco. A todo esto, cuando voy entre medio del bosque, nos molesta mucho cuando damos la leña, que nos quita hasta los puntos de más. Los puntos de habilidad y todo, se nos queda muerto el coche ahí, con todos los palos que hay entre medio de los árboles. Qué molesto eso, ¿eh? Y además que hay muchísimo, está lleno. No se puede ir por el bosque sin perder los puntos de habilidad. Qué asco. Keynes Nade, si yo te... Vale. Sí, me gusta. Bien. Muchas gracias, Keynes Nade. Bueno, ya tenemos el Mercedes este raro, seis ruedas, otro Mercedes que tenemos. Le quitaré la ruleta y lo regalaré. Bueno, pues ya tenemos. Cuando quiera esto. Listo para el conteo completo. Ver ahora. Bien, y ya tenemos también la primavera trompetera. Damos la X. 27 puntitos. Pues venga, X. Ya tenemos el gallardo Spider. El Trident, que se espere, que no, ya veremos. Y no me da igual tenerlo que no, porque para dar ese feo foto también te obliga. Pero me da igual desafío, chaval. No quiero. No sé. Venga, vamos a ver. El siguiente que haré será este. Así que ya nos veremos cuando sea. Cuidado mucho y saludetes.